al pueblo de Mendoza en este contexto de lucha que vienen atravesando desde el sector de la salud? En ese primer, antes que nada quiero saludar a todo el pueblo, que es un pueblo trabajador en este día, y a decirles que desde la salud no solo luchamos por un salario, por las mejores condiciones de trabajo, sino que estamos luchando, y ha sido muy fuerte la lucha que ayer hemos dado para no, que no se destruya el sistema estatal de salud, que es quien nos permite dar una salud a aquellos que no tienen la posibilidad de tener una prepaga o de tener una obra social. Nosotros no vamos a renunciar a esta lucha, no vamos a renunciar a decir que la salud pública es lo más importante que tiene la población y que nos lo dice la Constitución. Esto es lo que quiero decirle al pueblo mendocino en especial, que nosotros vamos a seguir luchando por ello. Ayer en la paritaria se daba a conocer esto planteo como encubierto de la privatización de la salud. Ustedes ya lo vienen señalando, ¿no?, por este nuevo ministro. ¿Cuál es el mensaje entonces también para todo el pueblo, para que se acerque, para que acompañe y para que esté en las calles? Que sepa el pueblo que el riesgo que estamos teniendo, y que si es necesario vamos a pedir la renuncia del ministro, pero la salud pública la vamos a defender hasta las últimas consecuencias. Noche de acampe, contanos un poco cómo están, cómo viene la cosa. De acampe para tener una reunión paritaria que tuvimos después de mucho tiempo y una primera propuesta superadora que se ajustara a los criterios. La lucha no terminó, la huelga sigue, porque aparte esta propuesta tiene que ser, primero, mejorada en el aspecto de la devolución de los días de paro, y segundo, tiene que ser debatida, mirada en las simulaciones por los compañeros, discutida y votada en un plebiscito. Son los trabajadores los que van a decidir si hay un acuerdo o no hay un acuerdo. Este primero de mayo, una vez más en las calles, ¿cuáles son las particularidades y cuáles son los desafíos para adelante? Para mí este primero de mayo tiene, la convicción de que tenemos que luchar mucho porque se viene un ajuste muy duro que se está imponiendo todos los días. Pero la alegría de entender que de alguna manera los trabajadores en lucha, la clase trabajadora, empieza a poder encontrar una forma política para ya no solo plantearse la resistencia, sino la lucha por el poder concretamente. Por construir gobiernos que dejen de ser gerentes de los grupos económicos y patronales y empiecen a ser gobiernos del pueblo, porque en definitiva la clase trabajadora ocupada y desocupada es la amplia mayoría de nuestro país. Lamentablemente, y en muchos casos, vapuleada, ignorada y en todos los casos gobernada por gerentes de los distintos grupos económicos que se agrupan en diversos partidos políticos, pero que a la hora de definir siempre definen para el mismo lado.